que hay que entender básicamente es un conjunto, digamos, de prácticas generalmente orquestadas desde la administración pública en la que se aunan o se articulan, yo voy a decir así, intereses económicos, intereses políticos o poderes políticos y poderes económicos sostenidos desde las administraciones públicas, pero que no tienen como fin nunca o como receptor último a la ciudadanía ni los servicios públicos para la ciudadanía, sino generalmente el enriquecimiento o el favorecer a los que a mí me gusta ya de por sí llamar favorecidos, ¿no? Es una síntesis de lo que significa la trama, tanto en un sentido histórico como en un sentido más concreto, y es que bueno, representa ese modelo, un modelo por el cual se unían cajas de ahorros, constructores y sobre todo la administración pública. ¿Para qué? Para generar una desviación en lo que debe ser el normal funcionamiento de la administración, desviada para favorecer a determinados personajes. Y eso, que puede parecer muy extraño, es el feudalismo del siglo XXI, del siglo XX, lo que ha sido y lo que estamos queriendo dejar atrás. Es decir, un modelo por el cual no se revisan ni criterios medioambientales ni criterios de sostenimiento mínimo de lo que puede ser un hábitat para que puedan vivir, pues, más de 10.000 personas. Es decir, estamos hablando que en el siglo ya 21 se estaba proyectando una urbanización sin criterios mínimos de sostenibilidad. Eso no puede pasar, o solo puede pasar cuando hay un gobierno de la trama.